Hemos estado hablando de números. No, sí, Darwin ya más avanzado andaba con barba. Si uno revisa, ¿cómo puede uno revisar revistas? Pero si uno revisa, no se asusten tanto todavía. Bueno, eso lo van a ver el próximo trimestre en Biomatemáticas 2. Es el tema central de Matemáticas 2, el cálculo diferencial integral. De hecho, estaremos viendo tanto el, no, básicamente un concepto de integral de acuerdo a como lo planteó Newton en sus principios filosóficos de la filosofía natural. Pues este no es el texto que quería mostrarles. Por cierto, no recuerdo si les mostré este. ¿Se lo mostrarles? Es más, os voy a mostrar esta parte antes de mostrarles el de Darwin. Filosofía natural es principio matemático, principios matemáticos de la filosofía natural. Es donde Newton desarrolló, bueno, es donde plasmó su desarrollo del cálculo. El cálculo no el cálculo de los árabes, álgebra, no, sino el cálculo diferencial e integral. Todo partió de tratar de ganar una apuesta en que él podía demostrar por qué los planetas se mueven como se mueven. O sea, ¿por qué? Ya no cómo. ¿Cómo fueron? Copérnico, Galileo y Kepler. ¿Cómo se mueven? En órbitas alrededor del Sol. Copérnico decía que eran órbitas circulares. Kepler corrigió ese dato diciendo no son circulares, sino que son elípticas. O sea, son como círculos aplastados. Finalmente, Copérnico no estaba tan errado comparado con Ptolomeo. Ptolomeo decía que los planetas orbitaban en órbitas circulares alrededor de la Tierra, igual que el Sol orbitaba alrededor de la Tierra. Ahí, aunque no era ningún tarado Ptolomeo era el mejor matemático de su época. ¿Cómo estarían los demás? ¿Cierto? El problema es que se guiaban por lo que veían. ¿Y qué es cuando uno se levanta en la mañana, allá ve el Sol, al mediodía lo ve uno arriba, y en la tarde, antes de hacerlo de otro lado, y al día siguiente, igual, ¿qué parece? Que el Sol está girando alrededor de uno, ¿no? Y en la noche, cuando ya no vemos el Sol, vemos hacia el este, vemos algunas estrellas. Si nos quedamos viéndolas, nos van a decir, niño, ya métete, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué te importa? Estoy entendiendo cómo funciona el universo. Es más, ven, te voy a platicar. Y tiempo después de uno la estrella que dio al principio iba a estar arriba, y antes de amanecer uno ya tiene unas ojeras por acá y las estrellas están del otro lado por donde estuvo el sol al atardecer. Es decir, parece que las estrellas también hacen lo mismo que el sol, y esas estrellas errantes o planetas también parece que hacen lo mismo. Por eso es que Ptolomeo, todos los astrónomos, no se llamaban astrónomos incluso, se llamaban astrólogos, estudiosos del cielo, de los astros. Astrólogos, ¿qué es la biología? El estudio de la vida. ¿Qué es la astrología? El estudio de los astros. Bueno, era. Hubo que cambiarle el nombre para distinguirlo de ese estudio de los astros, medio raro, en el que decían
es que Júpiter y Saturno están junto a la constelación de Tauro, entonces el rey, al rey se lo va a cornear un toro. O sea, hacían inferencias, deducciones, obstaculaciones de ese tipo, y a eso le llamaban astrología. Cuando se dieron cuenta, no tiene nada que ver que esté esos planetas junto a esas estrellas, no tiene nada que ver con lo que pasa en la Tierra, con lo que pasa en la gente, a la gente, las burradas que hace la gente, la culpa no la tienen las estrellas, la gente. Entonces debe ser la constelación del burro, ¿dónde está? Va a ser una constelación de burros por la ciudad. No tiene nada que ver, hubo que cambiar el nombre, se le cambió el nombre a astronomía. De hecho, actualmente ya ni siquiera son astrónomos los profesionales que estudian cómo funciona el universo. Son astrofísicos. Entonces, antes eran astrónomos, luego astrónomos, ahora astrofísicos. Sí es cierto que sigue habiendo astrónomos, astrónomos aficionados, que incluso luego se agrupan en sociedades, en clubes de astrónomos. Y cuando uno se asocia a uno de esos grupos, le dan una credencial. Sociedad Astronómica de México. Pero los astrónomos actualmente son, la mayoría son aficionados, y los que cobran son astrofísicos. Y hay que estudiar la carrera de física y luego una maestría o doctorado en astrofísica. Entonces, bueno, descendientes intelectuales de Newton. Pero entonces, Newton desarrolló el cálculo diferencial integral para describir por qué los planetas se mueven como se mueven. Y se mueven en elipses, es decir, en trayectorias curvas. Y había que entender muy bien cómo y para decir por qué. Y fue por eso que llegó a este tipo de cálculos o gráficas como las que se ven aquí. Esto. ¿Okay? Finalmente, entonces sería un segmento de una elipse. ¿Okay? Y había que entender muy bien eso. Para eso lo hizo. Y ahí es obvio que hay son modelos matemáticos, en este caso sería un modelo geométrico a partir del cual se pasa a un modelo distinto que sería el modelo matemático del cálculo, y con esto pudo finalmente explicar lo que primero escribió aquí. Aquí está. En el camino para explicar por qué los planetas se mueven como se mueven, tuvo que explicar por qué todo se mueve cuando se mueve. Y para eso planteó las leyes del movimiento. Esta es la primera ley, lex prima, y esto aquí está en latín, que los cuerpos perseveran en un estado de reposo o de movimiento uniforme y recto, a menos que una fuerza que se les imprima lo cambia. ¿Está en latín? Ahora se los acabo de medio traducir al español. ¿Sí? Que es como luego vienen los libros de física. Luego de ahí planteó la segunda ley, la ley lex seconda, mutatio de motus proporcionalem, esse dimotus imprese, extiendi in secundum lineam rectam, e qua vis illa imprimitur, o que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza que se imprime, a la masa. Es en términos rápidos, que es la segunda ley. Y la tercera, la lex tertia, actionem contrariam semper et equalem, es el actionem. Si de corpum duorme actioner sin ser mutuo semper es equales, en impartes contrarias dirige. ¿Ya sí lo entendieron esto? ¿Sí? Aún en latín lo podemos entender, que en español quiere decir que las, hay acciones contrarias siempre e iguales como reacciones siempre que actúan ese tipo de fuerzas, esas cosas llamadas fuerzas. Cuando a toda acción hay una reacción en sentido opuesto y contrario, e igual y contrario. Por cierto, se fijan ahí, las escribió en lenguaje latín, pero en lenguaje coloquial, ¿sí? No está en lenguaje matemático todavía. Para eso hizo todo el resto del libro, que aquí dice que cuántas páginas son. En esta versión digital son 1472 páginas, entonces tarda un rato en llegar. Pero bueno,
Y al final dice por qué los planetas se mueven como se mueven. Y con un montón de diagramas matemáticos, tan, tan. Ese fue Newton. Si me lo ves entonces, acá lo tengo en otro formato, en este otro libro. El origen de las especies. Ya no está en latín, está en inglés. Ambos eran ingleses, Newton y Darwin, pero en tiempos de Newton todavía la ciencia o la filosofía se escribían en latín. Por cierto, luego Newton escribió una traducción al inglés de los principios, y luego ya otros tradujeron a otros idiomas, el español entre esos. Y ya en tiempos de Darwin, siglo XIX, ya se escribía en inglés. Él escribió en inglés el origen de las sobre el origen de las especies. Ahí está la. Es una versión en facsímil, que es el título corto de Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. En la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. O sea, es el título completo. Como se dan cuenta, está un poco grande el título. Aunque todo el mundo lo conoce como el origen de las especies. Nada más con eso. Pero en realidad el título va de aquí hasta acá. Donde Charles Darwin compila en un montón de páginas. ¿Cuántas páginas son? Aquí sí son en formato natural. Aunque están digital, son 556 páginas. Puede estar dando un tapa en leerlo. Afortunadamente también hay traducciones al español. Y esta es la primera edición. Darwin luego hizo revisiones de su libro. Me parece que sacó como 6 ediciones posteriores, donde hizo revisiones, algunos cambios. Cada edición tenía algún cambio. Y dice que, de hecho, se basa tanto en las observaciones que hizo de campo como en la domesticación. En la domesticación, los humanos seleccionamos a los organismos que nos gustan, porque son más bonitos, dan más carne, dan más leche, dan más huevos, o da más semillas, ¿sí? O da frutas más grandes. ¿Han visto el maíz original? Ese que es de nuestros ancestros, y ahí están nuestras raíces, incluso por ahí tengo pis. Es una planta, es una herbácea que tiene una espiga, que es donde se forman las semillas, y esa espiga tendrá como unas 16 semillas. Pero con 16 semillas no podemos hacer un esquite, ¿verdad? A través de la selección de las que tenían, esta no tenía 16, tiene 18. Habría que contar ya, números, habría que contar cuántas semillas tenía cada espiga. Y si tenía yo 50 plantas que encontraba, las revisaba todas, y ¿qué hacía? Pues contaba las semillas que cada una tenía, y la que tenía más, pues esa la, de esta, si la planto, va a tener las semillas, van a tener hijos o plantas que van a tener el mismo número de semillas. Es ahí donde Darwin, aunque ahí no cultivaban maíz, sino otras cosas, hablaba de la variación. Si es cierto, uno planta una semilla de maíz, va a dar, ya no es una espiga, es una espigota, ¿sí? La planta de maíz, que da muchas mazorcas, le llamamos ahora, que tienen todas muchas semillas. ¿Han contado cuántas semillas tiene una mazorca? ¿No? Primera tarea del día de hoy. Números. ¿Cuántas tareas han hecho hasta ahorita? Dos. ¿Dos? Dos, ¿verdad? Entonces, tarea número tres. Tarea número tres. Váyanse a un mercado súper o sea. ¿Sí? Y cuenten contar el número de semillas en 10 elotes. De preferencia que tengan más o menos en la misma longitud, porque dicen, ah, no, es uno chiquito, uno más grandote, no, que no, que la diferencia no dependa del tamaño, sino que sean más o menos de un tamaño, tendrán el mismo número de semillas.
no lo sé. No lo sé, por eso les... Me encargo que lo hagan ustedes y no yo. También existe la variabilidad del tamaño de la mazorca, incluso de la espiga misma de la planta nativa original. No todas las plantas de la misma crecen juntas, no todas son iguales, aunque sean hermanas, vamos a decir. Bien. Esa es la variabilidad. Entonces, resulta que... la voy a poner... on the origin of species de Darwin, a distinguirlo de acá, habíamos puesto acá con integral, está en los principia matemática, los naturales de Newton. Newton, Isaac y Darwin, Charles. Aquí lo que describe Darwin es sobre el origen de las especies. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hizo? Lo que dijo es que la conclusión final es que todas las especies se originan a través de cambios, a esos cambios se llama evolución, a partir de un ancestro común. ¿Pero de qué depende que se formen esas especies? Bien, el origen de las especies depende de la evolución, la variabilidad y la selección. Por eso, selección, no como lo hicieron nuestros antepasados con el maíz, con el trigo, con la cebada, con la soja, con todas las plantas, con los jitomates, con los plátanos, ¿sí? Sino a través de la selección, en este caso fue artificial, esto fue por selección humana, lo llamamos artificial. Y aquí es por selección natural. Aquí fue la madre naturaleza, y no es una señora, la que seleccionó cuál sobrevivía y cuál se reproducía. Y no contra los que no sobrevivieron, o aunque se vio, no se reprodujeron. Se requieren los dos factores. Primero hay que sobrevivir, después de nacer. Y después hay que llegar a la edad de madurez sexual. Y después, algunos llegan a la madurez sexual, pero no se reproducen. Como Newton. Newton no se reprodujo. Nunca se casó, o bueno, tampoco tuvo hijos. Se puede tener hijos sin casarse. ¿Bien? No es tan íntimamente relacionado, bueno, está íntimamente relacionado para reproducirse, pero si no se relaciona uno íntimamente, pues no. Bueno. El origen de las especies era por evolución, por variabilidad y por selección de la naturaleza. ¿Bien? Y les decía, esa naturaleza no es necesariamente acá la tenía. Era señora. No, exactamente esa señora, pero fui a un lugar el fin de semana y me encontré esa representación de Gea. Gea, la madre tierra para los niños. Y aquí está su hijo. Sí. En esa representación ahí, ¿no? De hecho es un actor disfrazado ahí. Y esto, eso, no se estaba dando toque, no se agarró de un cable ahí. Es Photoshop. Okay, bueno. Es un anuncio de una obra de teatro. Ese actor le hace de Zeus, esta le hace de Gea, y ahí está todo el panteón
No, son cadáveres, no está lleno de muertos. ¿Sí saben lo que significa panteón? Panteón, todos los dioses. Entonces, ¡ay, mi abuelito es dios! Está en el panteón. No. Ok, entonces, bien, estábamos en Darwin, ¿verdad? Ah, no. Bueno, acá no era Darwin, no estábamos en el libro de Darwin. En el libro de Darwin, ahí está, el libro de Darwin. Finalmente, entonces, es interesante porque entendemos a este libro, los Principia Mathematica, como un libro de matemáticas, un libro de cálculo. Y entendemos al libro del origen de las especies como un libro de biología. Y aquí entonces suponemos que aquí hay matemáticas. Y aquí... alguien diría, pues es biología. Pero Darwin, de alguna manera, nos dice nos habla de números implícitos, variedades, antigüedad, ¿sí? Uno le va buscando y pues, de entrada no ven puras letras, frases, palabras, enunciados más largos, oraciones, grandes párrafos. Y si uno le busca, va a encontrar incluso un poco como en el libro de Newton, donde vemos que hay diagramas, hay gráficos. Bueno, no, ¿con qué página está? Y además son 500, ¿no? Y cuánto hago, voy en la 100 apenas. Más o menos a la mitad del libro, uno encuentra... Ya sigo buscando, total. Tenemos 2 horas, ¿verdad? No, por ahí. No, ya menos. Encuentra una tabla donde se ven algo que en sus notas originales está más o menos de esta manera. Y algo que uno observa es que estas distancias son diferentes. Son distancias y las distancias las podemos medir. Es decir, ya estamos hablando de números implícitos de manera gráfica, como Newton en su libro también nos representó de manera gráfica. Ahí pintó una curva. Pintó una curva y en esta curva puso rectángulos. Y de hecho el cálculo integral lo que hace es darle a cada rectángulo debajo de una curva un número. El número del área. El área de abajo de la curva se dice en cálculo. Y ese número algo significa, algo nos dice el fenómeno, en este caso de esta trayectoria curva, que puede ser la trayectoria del planeta. Estas gráficas de Darwin también nos están hablando, por ejemplo, de el tiempo que tarda el número de años, o de miles de años, o de millones de años, en aparecer una nueva, originarse una nueva especie a partir del anterior. Y las distancias son, él estima, proporcionales al tiempo que tarda en formarse nuevas especies. Es decir, en biología están implícitos fenómenos, números. O podemos describir los fenómenos a través de números. Por eso es importante hacerlo. Y por eso estaba tratando nada más de justificarme el por qué hoy teníamos que hablar de números. Si no, ya nos habríamos ido. Pero no, tenemos que hablar de números. Y para eso tengo aquí otras imágenes de eso. ¿Qué tomé yo de...? Así como luego uso el libro de Darwin o el libro de Newton para hablar de los temas en clase, la clase pasada, ¿o fue la antepasada? Usamos un video para empezar a hablar de los números, empezando con la historia del número 1.
Ocasionalmente usamos otros libros, otros textos, otros materiales documentales. Un documento puede ser un libro, o un documento puede ser un video, una película. En este caso es un libro digital, a veces uso libros digitales, bueno, es una imagen de un libro digital. Esta es la siguiente página de ese libro digital, esta sería la página... Es lo malo de usar el celular para ese tipo de cosas. Hace tiempo estaba ya dando una charla a un grupo de astronomía, presentación de astronomía de la Facultad de Ciencias. Se llama Nibiru, el club de astronomía. Y fue la primera vez que se me ocurrió, se pidieron que hablara yo sobre. Pasaron una película, no sé si la han visto, se llama La princesa Mononoke. No, veanla, está muy buena porque es japonesa la película, es un anime, pero el tema es ambiental. Tiene básicamente una historia mágica, una historia fantástica. Habla de los dioses que cuidan del ambiente, ahí en una comunidad japonesa, y como por la acción de los humanos los dioses se enojan. Ahora sabemos nosotros que no son los dioses, somos los brutos humanos que le estamos dando la peor a la naturaleza. Pero ahí le dan un contexto mágico, los japoneses. Y me pidieron, estos chicos del grupo de astronomía, sabiendo que soy biólogo, me pidieron que hablara yo de cómo el cine ha abordado la temática de la problemática ambiental. Entonces, estaba yo por presentarla, hablar sobre el tema, y se me ocurrió llevar una presentación, que todo el mundo lleva PowerPoint. Entonces hay que cargar la laptop, no hay ni el proyecto, o llevan el USB, si lo conectan al laptop que esté presente, o a la computadora que esté presente, que esté disponible. Pero se me ocurrió no llevar mejor mi iPhone, y llevar la presentación en el iPhone. Todo funcionó muy bien hasta que sonó el teléfono y me hablaba mi esposa. Ahorita sabe que estamos en clase, entonces no me va a hablar, a menos hay una urgencia, que espero que no. Es el único problema de usar este tipo de dispositivos. Son muy prácticos porque evitan que uno cargue la laptop, y luego parecen el pipi la cargando la laptop de la espalda. Y el problema de las USB es que luego, ya ven que mientras más grandes son las pequeñas, se pierden más fácilmente. Ya no se nos van a sacar allí. Entonces, el celular no lo debo perder. Luego uno lo cuida. Bien. Y por ejemplo, son imágenes de ese libro de cálculo, es un libro de cálculo, el cual vamos a usar después nosotros. Esto es para matemáticas 2, biomatemáticas 2. Esto es para biomatemáticas 1. Y esto lo encontré yo en YouTube. Busqué muchos libros para abordar el tema de que vamos a usar hoy, que estamos viendo hoy. Incluso encontré algunos libros digitales. Tengo aquí, está acá. Los libros. Y me encontré estos dos, por ejemplo. Están bien para la parte de la parte matemática de la teoría de conjuntos. De hecho, este libro se llama Teoría de Conjuntos. Set Theory, Axiomática. ¿Sí? Es un libro, de hecho, un libro ya viejito, pero muy bueno. Esta teoría axiomática de uno, ya puedes ver. Bien. Es de 1960 con edición del 72. Aunque es un libro viejito, es un buen libro sobre teoría de conjuntos. Esto vamos a ver después. Y encontré otro libro, más que si ya no lo compré porque no me gustó mucho, que es este de aquí. Vamos a ver el título del libro. Ahí está. Teoría y lógica de conjuntos.
cualquiera de los dos es bueno, me gustó más el otro, pues compré el otro. Este está bien. No son nada nuevos, pero son muy buenos, ¿correcto? Para la parte de los modelos matemáticos de la teoría de conjuntos. Pero antes de hablar de teoría de conjuntos, hablemos de los números que luego vamos a agrupar en conjuntos. Dejemos eso. Y así como hay este tipo de material, pues está ahí material disponible en YouTube. Hay material disponible en Scribd. ¿Saben lo que es Scribd? Es una red social de puros documentos. Bueno, de gente que publica documentos. Ahí no están publicando chismes. Están publicando documentos. A lo mejor el documento trata de chismes, pero son documentos. De hecho, por eso viene Scribd, que parece como marca de un cuaderno, ¿no? Scribd, ¿verdad? No me pagan nada. Puede uno encontrar también, por ejemplo, documentos interesantes en Ustream. ¿Cómo pasamos? Sí, adelante, que es un canal de video, pero este empezó como un canal de video en vivo, online, en tiempo real. A diferencia de YouTube, que son videos en. Ahí tendría la fecha de YouTube, como de 10. ¡Oh, que no! ¡Ah! ¿Se deja? ¿Ya? ¿Ya estás contento? Ok. YouTube empezó como un canal de videos bajo demanda, en vivo, se veía grabados. Mientras que Ustream empezó como un canal para. Viene de stream o de transmisión. En Twitter no he encontrado documentos, he encontrado gente muy interesante, pero no documentos. Y he encontrado unos documentos casualmente en Facebook. No, no, pero bueno, es nada más como información. Hay muchos lugares donde actualmente podemos encontrar documentos. Vayámonos entonces a estos documentos, los cuales los encontré en ese sitio. Bueno, tiene ese sitio, pero este es el canal de YouTube. Entonces ahí lo pueden encontrar. ¿Sí? Usemos la información que nos da. Y hoy olvidemos por el momento de conjuntos numéricos. Hablemos de números. Números. Los matemáticos dividen a los números en. O los agrupan en conjuntos. Hacen categorías. Recuerden que estábamos hablando de categorías. Aristóteles empezó a organizar el pensamiento y al organizarlo dijo, pongámoslos en el pensamiento, las ideas, pongámoslas en orden. ¿Sí? Y podemos encontrar ideas que son muy importantes, otras que son muy importantes, otras que de plano mejor las olvidamos. Es más, ¿de qué estaba hablando yo? Ya se me olvidó. Y dentro de eso podemos introducir el concepto de categoría, ya lo habíamos mencionado. Ahí tiene que ir con Newton y aquí empezamos con categorías. Categorías que ya habíamos citado a Aristóteles. A través de las categorías entonces organizamos el pensamiento, pero ya sea lo que vemos y cómo lo interpretamos, y en ese momento lo que vemos se convierte en pensamiento, se convierte en modelos o imágenes mentales. Los objetos están afuera de nosotros, la realidad está afuera de nosotros. Lo que nosotros hacemos es representaciones de lo que percibimos. Lo importante es que esas representaciones se acerquen lo más posible a la realidad que existe afuera de nosotros. ¿Y cómo podemos estar seguros que esa realidad existe afuera de nosotros? Hay dos requisitos. Número uno, que podamos representarlo y o reproducirlo y que sea tangible, verificable también a través de la tangibilidad. La tangibilidad no se refiere específicamente a lo que puedo tentar, que de ahí viene tangible, tentar, tocar, sentir. Cuando veo algo no lo siento necesariamente. De hecho, lo que veo realmente, lo que estoy yo viendo, es una transformación que hace mi cerebro.
lo que me llega es energía, luz, la luz es energía, dicen los físicos, que proviene inicialmente de alguna fuente que produce luz, tiene que producir un objeto, debe emitir luz, luz que pueda haber, porque también hay luz que no puedo ver. Actualmente los físicos nos han mostrado que hay luz que no podemos ver. Uno de los primeros en descubrir eso y hasta pensó en fantasmas, en el como de espíritus, pero no en el sentido mágico, en el sentido de que son cosas que no puedo ver directamente, pero sé que están ahí, pero las puedo detectar. Fue un músico y astrónomo y matemático, William Herschel. William Herschel, que era músico, era astrónomo y era matemático, dentro de la... ya es posterior a Newton, y Newton, recuerden que una de las cosas que descubrió Newton fue el espectro de la luz. Es decir, que la luz blanca, la luz del Sol, que es blanca, porque el Sol es una estrella blanca, es, no sé, ¿a alguien le dijeron que el Sol era de otro color? El Sol es una estrella, algunos dicen, es una estrella amarilla. Pues si fuera amarilla es porque emite luz amarilla. Y entonces toda la luz amarilla llegaría a nosotros y todo lo veríamos amarillo. No, la luz emite luz blanca. Solo que dependiendo del ángulo en el que está, o el fenómeno que luego explicó Newton, a veces incluso llegamos a ver el Sol rojo, ¿no? Cuando está en el atardecer o al amanecer se ve rojo, rojo, rojo. Luego lo vemos anaranjado, conforme va subiendo. Luego lo vemos amarillo y luego mejor no lo vemos porque nos quedamos ciegos. Pero si lo viéramos, lo veríamos blanco. ¿Bien? Entonces, y eso lo explicó Newton como el espectro de la luz. Pues somos colores del arco iris. Herschel estudiaba las estrellas y usaba el arco iris, la luz, el espectro, que descubrió por Newton, para poder estudiar a las estrellas. Y haciendo una observación con un prisma, una observación del Sol con un prisma, se dio cuenta que había una luz que no podía ver. Una luz que producía calor, porque la detectó con un termómetro, y el termómetro se calentó, marcó una temperatura más alta que los demás, tenía varios termómetros, y el termómetro que estaba a la derecha del, tenía un prisma, voy a explicar así, un prisma al que le llegaba la luz del Sol, aquí se descomponía la luz, así decía Newton, se descompone, todo descomponía Newton. Okay. Y acá se veía la luz azul. Acá la violeta. Y en otro extremo tenemos que al anaranjado y el rojo, ¿no? Bueno, Herschel puso aquí un termómetro. Y puso acá otro termómetro. Y puso acá otro termómetro. Y puso acá otro termómetro. Fuera de la luz roja. Porque esta era la luz. Para ver la temperatura del cuarto. Él quería ver si la. La luz de diferente color tenía diferente cantidad de energía calórica, de calor. Aunque todavía no se descubriera la termodinámica, eso fue después. Él quería ver si era igual de intensa, vamos a decir, de calor, la luz de diferentes colores de la luz. Y vio, cuando notó las temperaturas, que este era el que estaba más caliente. Puso otro termómetro por acá. Y este sería más caliente que este de acá, que era el de la temperatura de la habitación, que creo que no estaba tan caliente como aquí en el aula. Sí, está mal esto lo que está. Entonces, este estaba más caliente. Si no le está llegando luz roja, sin embargo, se está calentando como si estuviera iluminado. En otras palabras, ahí debe haber luz, aunque no la veo. Una luz invisible para nuestros ojos, que está debajo del rojo. ¿Cómo creen que le llamaron? ¿Eh? Infrarrojo, por debajo del rojo. Estaba más caliente acá. La idea. Entonces, de hecho, ya podemos hablar que Newton aprovechó el pensamiento aristotélico para organizar la luz que salía de la luz blanca. Y ahí, sobre ese edificio de organización de ideas o de pensamiento, Herschel, William Herschel, siguió construyendo el edificio de lo que sabemos de la luz. Que hay luz visible,
luz invisible, dentro de la invisible hay luz infrarroja. De hecho, después se descubrió más luz más allá del violeta. ¿Qué nombre le ponemos? Violeta. Pues ultra, que es más allá del violeta. Ultravioleta. O sea, en cuenta, los científicos se queman el coco para llamar las cosas. Entonces, bien. Lo interesante de esta luz que no vemos, a la que llamamos infrarrojo, es que no la vemos, pero sí la sentimos. Bueno, no, tú estás frío. No necesitas húmedo, estás fijando. Es una forma en la que despedimos calor los mamíferos. Desde particular los humanos, a partir de la evaporación de agua. Entonces, por eso hay que tomar agua, así que traje una botellita con agua. Una botella, pero de con agua. Con agua. ¿Bien? Entonces, no la vemos, pero sí la sentimos el infrarrojo. Entonces, ¿cómo sabemos que el infrarrojo, aunque no lo vemos, existe? Número uno, ¿lo puedo detectar con un instrumento? O número dos, ¿lo puedo sentir con agua? El infrarrojo es calor. Es tangible. De hecho, el infrarrojo es tangible, mientras que la luz visible no es tangible, no la puedo sentir. Ah, es blanco, aquí es azul. No, tengo que verla. A veces en ciencia le llamamos evidencia. Entonces, puede haber evidencia tangible, o puede haber evidencia visible, o puede haber evidencia audible. El hecho es que debemos verificar que lo que estamos afirmando que existe, efectivamente existe, y donde poder confirmarlo a cualquier persona en el mundo, además que en el universo. ¿Bien? Entonces, de esa manera vamos construyendo. Y organizamos el pensamiento a veces haciendo representaciones, a veces con números. Ya vimos la historia de los números. Y los números pueden representar diferentes cosas. Y en ese sentido, podemos a su vez a los números, voy a borrar aquí lo que pinté encima de la imagen, hacer una categorización u organización de... ¿Habrá números diferentes? Y no me refiero a la representación que hacían los sumerios, o la representación que hacían los romanos, o la representación que hacían los indios, o los mayas. No. ¿Habrá diferentes tipos de números? Los matemáticos dicen que hay estos cuatro tipos de números. Naturales, hay ya artificiales, no. Naturales, y así los naturistas, ¿sí? No usen números enteros, ni racionales ni irracionales, nada más los números naturales, porque natural es bueno. ¿No les dicen? Coma natural porque es bueno. La cicuta es natural y ya ven lo que le pasó a Sócrates. Háganse ustedes de cicuta muy natural. Sí, la muerte también natural, para ser buena. ¿Qué son los números naturales? Los matemáticos los definen como todos los números utilizados para contar. ¿Saben contar? Cuenten con ellos. Entonces, esos son los números naturales. Y los representamos con una N, con una segunda línea. Esos son los primeros números de los que debemos hablar, los números naturales. Todos los números utilizados para contar. Y de hecho, en la historia que vimos de los números, son esos los primeros que lo representaban con bonitos, luego con cuñas. Y de hecho, cuando llegamos a los romanos, los números naturales eran muy naturales para los romanos. ¿Cuáles eran? El 1, el 2, 3 palitos, el 3, 3 dedos. 4 dedos, 4 palitos, no. Ya le pusieron ahí, así, ¿no? Lo separamos con comas, el 5, el 6, son naturales. Tienen su representación también números indios. ¿Cuáles son? El 1, el 2, de hecho lo pusieron aquí en este, los autores de Tareas Plus. 2, 3, 4, 5, 6, por. E incluso aunque lo representemos en forma binaria.
¿Okay? ¿Cómo representamos en forma binaria el 1? Ahí está. Podríamos hacerlo así. Sigue siendo 1. El 2. ¿Sí se acuerdan de los huevos? Bueno, no trajimos huevos, pero lo podemos hacer así. De hecho, estrictamente habría que hacerlo así. 0, 0, 1 sería... Nada más que ocupamos un poco más de espacio. Una objeción para los números romanos, representar los números naturales en romanos, es que luego, cuando son números naturales muy grandes, el espacio que ocupamos es muy grande. Por ejemplo, ¿cómo escriben el año en el que estamos ahorita en números romanos? 2015. Es miles, M, ¿verdad? M, M, X, bueno, ya pues nada más, en arábigo es igual, bueno, igual en cuanto al número de caracteres. No, ¿qué número ahí? ¿Qué? 2015. 2015. Pero si pusiéramos el 2388. 2388. Lo voy a poner acá arriba. Sería M, M. ¿80 sería X? No, mentira. 80. El 50. Aparto del 50, ¿cierto? Es L, X, X, X. Y ya estoy invadiendo ahí donde estoy. Oh, me falta el 8. ¿Cuántos caracteres son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contra 4 nada más. ¿Cómo escribiríamos el 3 en binario? No, es más, aquí me equivoqué. El 2 es así. Así. El 3, y ya será tu fue el 3. 0, 0, 1, 1. El 4 sería 0, 1, 0, 0. ¿Sí se acuerdan por qué? Viene de 1, 2, en arábigo, luego 4, 8. Vamos a dejarlos hasta aquí, hasta el 8, para poder representar los primeros 10 dígitos, los primeros 9 dígitos árabes. Los primeros 9 números árabes. Este sería el 1, 2, 3, 4. El 5 sería 0, 1, 0, 1. ¿Sí? El 6, 0, 1, 1, 0. Ahí está. Aquí tengo nada más 6 caracteres y aquí tengo 24 caracteres. Son 4 cuartos, más bien, son cuartetos. Son 6 cuartetos. Un cuarteto por cada número que tiene más 6. ¿Bien? En total son, ¿cuántos dijimos? 24. Son 4 veces esto. Ocupa más espacio y se parecería a este de aquí. ¿Pero qué ventaja ofrece? Que cuando hago operaciones con estos, es más rápido incluso que con estos. ¿Cierto? Cuando sé usarlos, si no sé usarlos, pues igual me da, porque voy a tardar tanto que no voy a acabar. ¿Sí? Pero cuando aprendo a usar los binarios, el sistema binario, se va a binario porque son nada más dos caracteres, el 0 y el 1. ¿O ven algún otro número?
son nada más ceros y unos. Ceros y unos. Yo puedo, la ventaja es que con estos yo puedo representar hasta imágenes. Puedo representar imágenes. ¿De veras? ¿Puedo representar imágenes con estos otros? ¿Ustedes qué creen? ¿Se pueden representar imágenes con otros? De repente hacen ahí en algunas hojas, ponen muchos caracteres y dibujan con letra, con números. Pero en realidad lo que están haciendo es que están usando el sistema binario. O algo derivado del sistema binario. En el sistema binario, yo lo que puedo hacer es algo así: 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, la puntuación 0, 0, 0. Y ahí, 0, 0, 0, 0, 0. No, no me, me va a quedar volando. Voy a poner aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué es eso? Podría ser una casa parada en un terreno. Así es el principio de la fotografía, de la fotografía digital. Lo cero sería el campo. Imagínate un muñeco negro fotografiado sobre un fondo blanco. Los ceros representan el campo blanco y los unos representan a la figura. Vean en algún libro, de preferencia viejito, una fotografía en blanco y negro, véanla con una lupa. Y lo que van a encontrar van a ser muchas manchas de tinta que son puntitos. Es cada cero y cada uno es un píxel. La última cámara digital que compraron, o teléfono con cámara, cuando les decía, se las presentaba el vendedor. Se las presentaba el vendedor. ¿Qué les decía para, qué trataba de decirles para, o qué les decía para tratar de convencerlos para que compraran el teléfono o la cámara? ¿Eh? Es de 800 megapíxeles. ¿Cómo sé que la cámara es buena? ¿Por qué me quiere convencer con los megapíxeles? ¿Qué serían megapíxeles? Mega es millón, es el prefijo para decir millón. Kilo es el millar, o sea, un kilómetro son 1000 metros, un kilo de metros, ¿sí? Un kilogramo son 1000 gramos, un kilo de gramos. Ustedes ya saben, cuando les ofrezcan a 20 pesos el kilo de naranjas, cómprenlas. Imagínense, 1000 naranjas por 20 pesos. Sí, están diciendo el kilo de naranjas, ¿no? No el kilogramo de naranjas. Bueno, para que vean que luego en lenguaje coloquial no usamos bien los números. ¿Sí? Desafortunadamente, aunque no sé si uno va a la Profeco y pone la demanda, le cumplen a uno la oferta. Y se los puede uno demostrar matemáticamente. A mí me dan mis 1000 naranjas por 20 pesos. ¿Sí? Ok. Entonces, el megapíxel habla de millones de píxeles. ¿A qué se refiere? A el número de píxeles, el número de dígitos, el número de píxeles que forman la imagen. Mientras más ceros y unos haya, y los comprimo, digo, o lo, quizás se lo veo. ¿Han visto las pantallas gigantes? Sí, en los estadios, en los espectáculos.
y se ven muy padres las imágenes, ¿sí? Si uno se acerca, ¿qué ve? Muchas lucecitas individuales. Y lo que ve uno es muchas lucecitas individuales. No ven la imagen espectacular que se ve de lejos. Bueno, es lo mismo. De hecho, la calidad de la fotografía no depende de los millones de píxeles. No depende de los megapíxeles o MPs, que también puede ser uno que sea el Ministerio Público. No, depende de los DPIs. Bueno, aquí me equivoqué. Es P minúscula. DPI. ¿Saben lo que significa eso? Dots per inch. Y cada punto es una mancha. Cada punto sería un píxel. Por pulgada, porque esto, como hicieron los gringos, está en pulgadas. Si lo hubieran sido los franceses, sería por centímetros. En Francia está el sistema, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Entonces, es el número de puntos en una pulgada de imagen. Y ahí presa. Esto es calidad, esto es tamaño de información en la imagen. Los megapíxeles dicen el número de manchitas en la imagen. Pero si están desparramadas en un kilómetro, va a ser una imagen muy borrosa. Como cuando me acerco a la pantalla gigante y veo de cerca, pues no veo la imagen, veo un montón de puntos. ¿Bien? Cuando los veo, ¿cuántos de estos puntos hay por pulgada lineal? Y de hecho sería hacia allá y hacia acá, ¿sí? Finalmente sería por pulgada cuadrada, ¿sí? Si están muy juntos, ¿qué sucede? Se ve como una línea continua o como una mancha continua, una figura nítida, clara. Esto es calidad, esto es cantidad, cantidad de información en la imagen. La calidad de la imagen depende de esto. Y siguen siendo números. Y los contamos en números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 1 millón, 1 megapíxel, 6, ¿cuánto tiene? ¿Quién tiene teléfono con cámara o cámara digital? No sé, alguien que se acuerde del número. ¿Cuál es la última que compraste? ¿Qué te dijo que tenía? 16 megapíxeles, 16 millones de píxeles. Son 16 millones de píxeles en total. 16, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. 4 por 16. Quiere decir que tiene 4 millones por 4 millones de píxeles. Ah, si están desparramados en un kilómetro, no te sirve. Si están por pulgada, está hablando de una imagen muy nítida. ¿Sí? Entonces, los números naturales usados de esta manera nos dan información. Por eso es importante los números naturales, nos dan información. No importa mucho cómo lo representemos. Sí, dependiendo de cómo lo representemos, se nos van a facilitar la transformación de los números y las operaciones aritméticas y matemáticas. Vamos rápidamente a lo que sigue. Vio por ahí otro nombre, ¿no? ¿Qué decía? La categorización de los números, las clases de números. Números enteros. Sí, es que luego uno ya nada más no le cumplen el contrato y le dan a uno pedazos de números. No está entero. Nada más un cachito de números. ¿Cuáles son los números enteros? No se refiere a que si está... Este sería un 2 entero. Y este sería... La mitad de 2. Este sería la otra mitad de 2. No, esos no son los números enteros. Los números, claro, se refiere con los números enteros. Los números enteros son todos los números naturales, pero incluso, ¿recuerdan que mencionó este Terry Jones en el documental? Que fue importante la invención de los números por parte de los... No sabemos quién inventó los números, ¿verdad? El huesito ese que tenía las ranuras, no sabemos quién lo ranuró. Y no sabemos si el que lo ranuró inventó ese concepto de ranuras para contar.
Pero la representación que hicieron los números, los sumerios, en conitos y luego en cuñas, permitió poder tener tanto, te doy 5 conos, y entonces yo tenía 10, ahora nada más tengo 5. Te doy otro 5, ahora tengo 0. Y si tú me dices que tienes otro 5, pues te digo, te los debo. ¿Bien? O incluso quizá, si yo pongo aquí una raya y camino a la derecha, yo puedo contar el número de pasos a la derecha, ¿bien? Y caminar hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, y el siguiente paso sería para abajo. Entonces, ya se dan cuenta, no me conviene. Puedo terminar con la gravedad. Con la gravedad actuando sobre mí y con la gravedad del trancazo que me voy a dar. Entonces, aquí sería un paso, 1. Aquí serían 2 pasos, 2 en árabe. No, en indio, dijimos ya. 3, 4, 5. Si yo regreso del 5, ¿cuánto viene el 4? Ahora, 3, 2, 1, 0. La invención del 0. Está el 0. ¿El 0 entonces es un número natural? Si yo me voy más allá de hacia atrás, di un paso, pero en un sentido distinto al anterior. Cuando voy hacia adelante, lo pongo como positivo. Positivo, optimista, buena onda. Y hacia atrás, no es negativo, pesimista, mala onda, no, es peligroso. Porque no tengo ojos acá, digo. Entonces, más bien sería, las consecuencias de pueden ser negativas. Son los números negativos, no porque me pueda romper el coco, ¿no? Eso es aparte, es otro tipo de negatividad. Nadie sería positivo para la cartera del médico. Y negativo para la mía. Aquí tenemos los números negativos. Entonces sería menos 1, otro paso, y hasta luego lo cantan un pasito para adelante y otro paso para atrás. Bueno, es más móvil. No, es matemática, es una canción matemática. Son más o menos 2 ladrillos. Aquí sería menos 2, aproximadamente por aquí sería menos 3, y aquí sería aproximadamente menos 4, etc. ¿Bien? Bueno, todos estos números son números enteros. Son pasos enteros. Nos dan otra categoría de números, los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? ¿Qué es un número racional? Un número que es verdadero, como el de los astrónomos. En cambio, los números irracionales son los de los astrólogos, porque la astrología es irracional, es una pseudociencia. Es puro cuento, es un engaño, es irracional creer que las estrellas influyen en lo que te va a pasar mañana. Te voy a decir, si es una supernova, algo te va a pasar mañana. Eso te lo puedo garantizar. No, no se refiere a irracional en el sentido del pensamiento racional contra el pensamiento mágico. No. Racional viene de razón. Pero razón, otra vez, no como raciocinio, como pensamiento, sino razón como
proporciona. Como proporciona. Proporción, y aquí podríamos partir de la geometría. Por cierto, es interesante, me llama la atención que el documental de la historia del 1 solamente haya mencionado algún concepto geométrico cuando hablan de Pitágoras y hablan del triángulo de Pitágoras y de los problemas que tuvo Pitágoras, y un poco por eso a partir de ese conflicto matemático que tuvo Pitágoras surge el concepto de números irracionales, pero se debe en realidad a, de entrada al concepto de razón como proporción. Y les digo que me llama la atención que no hayan tomado en cuenta para narrar la historia del 1 a la geometría, porque quizá, esta es una especulación de mi parte, aunque parece que hay datos, evidencia histórica, que podría sugerir que la matemática no pudo haber surgido de dos necesidades humanas. La primera necesidad humana, comer. Si no como, me muero. Y entonces ya no me reproduzco y entonces sigo la selección natural de la vida. Y quizá, ¿cuántos somos aquí en la tribu? Un chingo. No, necesitamos un número. Y un chingo no es un número. No es un número específico, vamos. Ay, mira, un montón. No, tampoco. Un chingo es proporcional a un montón. Pues ya estamos hablando de proporcionalidades, pero necesitamos saber con precisión cuánto es un chingo. 25. 25 es un chingo, entonces 50 son dos chingos. Ok. ¿Y qué es un chango? Un chingo con A. Ok. Entonces, somos 25, ¿no? Somos 25 en la tribu y necesitamos comer. Conseguí un conejito. No. Necesitamos el mismo, por lo menos. Digo, yo soy de buen diente, aunque no parezca. Necesitamos al menos 25 conejitos, digo. 25 con uno para cada quien. No estoy pidiendo mamús. Entonces necesitaríamos una cantidad igual de conejitos. Entonces quizá por eso hubo que empezar a contar cuántos somos para saber cuánta comida necesitamos. Otros dicen que quizá surgió de que a veces para conseguir al conejito había que perseguirlo. ¿Han perseguido conejos? No, no es fácil atraparlos, ¿sí? Tanto que no se desprecian a los conejitos. ¿Han visto a Bugs Bunny? Y a veces había que viajar largas distancias para conseguir la comida. ¿Cómo medían la distancia los antiguos? Con pasos. No, puede variar la longitud del paso. Y a veces empezábamos a buscar la comida y de repente ya no la veíamos porque no había luz. A veces eran días los que había que viajar para conseguir comida. Hay una película muy buena, ya es vieja, pero es buena. No, traten de verla, busquen a ver si la encuentran. ¿Está en 3D? ¿Eh? ¿Está en 3D? ¿En 3D? No, antes sí que está en DVD. Si sí, está en beta, imagínense. En 35 mil. En Super 8. Se llama La Guerra del Fuego.
La guerra del fuego es canadiense. Es canadiense. Es una producción canadiense. Está muy buena, está basada en una novela. Bien. La guerra del fuego, búsquenla. Porque trata de eso, de lo que nuestros antepasados, antes de la civilización, les costaba conseguir las cosas. Y eran días y a veces semanas. Que ya regresen con el mandado. En cambio, vamos a esperar porque estos chicos de dominos, como 30 minutos, por favor. Imagínense antes, si su mamut no llega en una semana, no lo paga. No. Ok. Pero no se quejen porque la pizza de dominos llega tarde. Ok. Hay que entender. Pero el hecho es que había que contar las distancias. Y a veces entonces lo que había que contar eran los ciclos del sol. Cuando empezamos a cultivar, había que contar el tiempo que tardaban en crecer las plantas y en germinar la semilla, en crecer la planta, en dar el fruto, tan, tan, tan. Y entonces contábamos quizá los ciclos, espacios más largos del tiempo. Quizá en días, quizá en meses. De hecho, de ahí viene la palabra. Mons. Suena como en inglés o en francés, bueno, en inglés es moon, luna. De hecho, la palabra mes o month viene de month, de luna. ¿Okay? Entonces, contábamos en lunas, quiere decir que veíamos también el cielo. Y a veces, el tiempo que tardaban en germinar las plantas variaba el número, el tipo de estrellas que veíamos arriba, las constelaciones. Entonces, hay quienes sugieren que la matemática surge del tratar de ver al cielo, contar las estrellas y el tiempo que tarda de moverse, y surge entonces de lo que ahora llamamos astronomía. Algunos dicen que sale de la economía, otros dicen que sale de buscar la comida, y otros dicen que viene de la astronomía. El hecho es que cuando se viaja buscando la comida y contando el tiempo en días o meses, pues uno tiene que fijarse por dónde nos venimos. ¿Dónde está la esfera que lleva ese mamut? Había que fijarse en el terreno. Pues para regresar a casa y no a otro lado. ¿Bien? Entonces, también sirvió para empezar a medir distancias entre este cerro y el otro. O entre este cerro y el río. Y en el cerro, en el río, es la tierra. Y entonces empezamos a medir la tierra. ¿Y cómo le llamamos a eso? Sí, sí les mostré a la diosa, ¿no? A la diosa de la tierra. Aquí está, aquí la tengo. Ahí está, ahí está. Bueno, al menos ahí con esa pista representaron donde la vi. No sé a quién la quién asustó. La vi en un anuncio de una obra de teatro. Este es Zeus. ¿Sí? No, 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 es un señor que agarró un cable. Supone que sea, aunque parece que agarró el. Está poniendo un diablito, para supuesto. No sé. Bueno, allá ellos. Entonces, el. Vamos por acá, ¿verdad? Coloracionales. Entonces, quizá la matemática salió de la geometría. Y menciono la geometría porque es en la geometría donde es evidente que podemos contar cuadritos. Uno, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, ¿ve? Pero quizá esos cuadritos sean donde vamos a poner cada quien su choza. ¿Pero qué crees? ¿Que ya nació y ya creció tu hijo y ya hay que darle choza? Bueno, pues qué tal que nada más tiramos una pared en medio. ¿Sí? Actualmente no, en las familias mexicanas casi se le tiran solo pizarreros. Bueno, no nos depende. Si es en un condominio está difícil. Condominio vertical, si es horizontal no está muy bien. Ok, entonces, aquí tendríamos. ¿Qué crees? Aquí conseguí una más un cuadrito, pero no todo, un pedazo de cuadro. Y es además justo
hay otro espacio igual que es el que nos habla. ¿Y eso qué son? Son las fracciones o la forma en la que repartimos o proporcionamos por partes iguales. No es que no son dos, son cuatro los hijos. Entonces, habría que repartir o proporcionar en partes iguales el terreno, el suelo, la tierra, la gea. Había que medirla para luego repartirla. Cuando se crece, cuando se construyen las ciudades, había que repartir el espacio en el que iba a habitar cada uno. Entonces, es aquí donde surge, quizá, el concepto de proporción. Proporción, fracción. Pero es una fracción en partes iguales. No como cuando están con su hermano y dicen, ah, es que ya llegó la pizza. Sí, bueno, vamos a cortar a la mitad. Y ok, esta es la tuya, esta es tu mitad, esta es la mitad. Oh, bueno, ¿qué es tu mitad? Sí, a ti te toca la mitad chica y a mí te toca la mitad grande. No, es en partes iguales. ¿Sí? Como si fueran hermanos. ¿Sí? Las fracciones en partes iguales son las proporciones. De ahí viene el concepto de racional o razón. Partes proporcionales y exactas, en el sentido de que son iguales. Y eso nos lleva entonces a que los números racionales ya lo tapé. ¿Dónde está el borrador? Ahí está el borrador. Vamos a borrar la como lo escribió y como lo escribió el de Ruiz Parálico, ¿no? Tareas plus. Bien. Igual no me pagan el anuncio, no hay problema. Lo representan de esta manera. ¿Pero por qué de esa manera cuando yo lo representé con cuadritos? Bueno, el cuadrito que está del lado derecho, ¿cómo lo representé? El cuadro entero, este es un cuadro entero, que sería equivalente al número entero, y este sería entonces Z, lo puedo representar dividido en dos partes iguales. Son dos partes. Y de hecho son más bien las dos. Dos partes de dos. Si yo nada más pongo este, ¿eso qué es? Este es una de dos. Y si pongo esta, no se vayan con la fila y dicen, ah, es así. No, no. Es la otra parte de esas dos. ¿Sí? Ok, ahí ya, profesor. Eso lo vi en el primero de primaria. Ok, bueno, está bien, perfecto. Felicidades. ¿Lo estás viendo en primero de universidad? Bien. Bien. La idea es esta, es el concepto. ¿Sí? La A sería el número de arriba, la B sería el número de abajo. Lo podemos hacer, fíjense, por ejemplo, si lo dividimos en cuatro partes iguales. ¿Cómo lo podemos? Serían, todos serían 4 de 4. Este pedacito sería nada más 1 de 4. Y los otros 3 serían 3 de 4. ¿Sí? 3 de 4. Si a 4 de 4 le quito 3 de 4, me queda 1 de 4. Ya estoy haciendo incluso operaciones de las que quito y pongo, como con los conitos, pero los conos solamente lo voy a hacer con conos enteros. La ventaja de hacerlo así es que en estas proporciones de partes iguales lo hago con lo que llamo números racionales. ¿Bien? Entonces, los griegos imaginaron que todo en el universo se podía expresar o con números
naturales, son todos. De hecho, yo puedo contar un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos. Los números racionales también son números naturales, porque puedo contar con ellos. Y no es que digo, ah, sí, siempre están conmigo, a mi lado, puedo contar con ellos. No. Me sirven para contar. Un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos. Estoy contando fracciones iguales de un entero. Los números enteros son todos aquellos que no necesito representar en forma de proporción o razón. Esta es una razón, esta es una proporción. De hecho, entonces, una proporción está formada por dos números enteros. A su vez, dos números naturales. Aquí tengo un 2 y aquí tengo un 2. Aquí tengo un 1, aquí tengo un 2. Aquí tengo un 4, un 4, un 3, un 4, un 1 y un 4. Son números naturales, esos sí los puedo representar. Los puedo usar para representar al número racional. En forma de proporción. En la primera le llamaban como quebrados. No sé por qué le llamaban quebrados. Los quebrados eran los quebrados de cabeza para entender eso. ¿Será porque no se los enseñaban como a mi hija en el preescolar? Y además se los enseñó con galletas, además sabroso. Lo siento, no traje galletas. Me las comí antes de venir a clase. Ok. Finalmente, ¿qué son los números irracionales? Es ahí donde, al menos en el caso que nos mencioné, el video nos sugirió que se debió a cuando Pitágoras dividió el cuadrado, no como lo dividí yo aquí, o una línea horizontal o una vertical, sino que sucede si al cuadrado, este cuadrado, lo trato de dividir en forma diagonal, ¿qué obtengo? O sea, hasta aquí obtengo dos mitades. Pero si me quedo con una mitad, me quedo con una figura que tiene tres lados, A, B y C. Imaginemos que esto mide 1, y este mide 1, y este mide 1, y este mide 1, ¿correcto? Yo puedo encontrar que cada lado es una cuarta parte del perímetro completo, ¿sí? Cada lado es una cuarta parte del perímetro completo. Entonces yo puedo representar incluso el perímetro completo a través de números racionales, como una proporción. Cada lado me da 4 unos, 1, 1, 1, 1, me da el entero del perímetro. El problema es cuando divido el cuadrado a la mitad con una diagonal, obtengo un triángulo. ¿Cuál es la cada lado, en este caso, cada lado, es un cuarto del perímetro? ¿Correcto? Ahí estamos, todos somos felices. A ver, nos juntamos en grupos de 4 y cada quien que se queda con un lado, ¿ya? Eres feliz porque tienes un lado. ¿Sí? Tú también eres feliz porque tienes un lado. ¿Qué tal que lo queremos repartir ahora el lado o divida a la mitad en la diagonal, en el triángulo? ¿Cómo lo repartimos? ¿Nos va a quedar a todos igual? ¿Vamos a ser felices si somos comunistas porque estamos todos igual? ¿Esto cuánto mide? 1. ¿Y este? 1. ¿Y este? ¿Cuál es la proporción entre esos tres lados? Aquí la proporción ya no es a través de números enteros. La relación que encontró Pitágoras es que no había, lo que no encontró es que hubiera una relación entre estos lados y la diagonal o el lado largo del triángulo. Lo que encontró es que para encontrar una relación real de esa figura, no podía acudir a los lados nada más, sino que tuvo que
apelar a las áreas que se forman cuando desplazo una longitud igual cada lado. ¿Y esto cómo se llama? ¿Qué figura es la que dibujé ahora? Un cuadrado. Es A cuadrada. ¿Sí? ¿Y esta? Pues un cuadrado del lado de B, quiere decir que es B cuadrada. ¿Y esta entonces? C cuadrada. Ah, ¿y cuál es la relación? Pues que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y hasta ahí todo se ve bonito. ¿Sí? El problema es, dijimos que esto vale 1, este lado mide 1, este lado mide 1. ¿Cuánto mide este lado? A ver, vamos a los cuadrados. 1 por 1, ¿cuánto es el área de este? De A. 1. Este mide 1. ¿Y este? Mide 1. Esto es igual a C cuadrada. ¿Cuánto vale C? Me interesa saber cuánto vale C. Este más este. Y la, no, la raíz cuadrada de este más este es la raíz cuadrada de 2. Es decir, y la raíz cuadrada es el número que multiplicado por sí mismo me da este. No, pero me da este, perdón, me da este. ¿Cuál, es decir, si el cuadrado fuera de 2 por 2, ¿cuánto vale el área? 4. ¿Sí? Entonces, aquí no hay problema. ¿Sí? La raíz cuadrada de 4 es igual a 2, pan comido. La raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 4, un número entero, me da otro número entero. ¿Correcto? La raíz cuadrada de 2. A ver, da. La raíz cuadrada de 2 es igual a 1 y un medio. 1.41. Nada más. A ver, si fuera, si fuera 1.4, habría tal vez una proporción que podría expresar a través de una fracción. ¿Sí? De una forma de un quebrado, tal vez. Pero dime el número que te da tu calculadora. 1.4, 1.4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 1, 3, 7, 3, 1, 3, 7, 3, 1, ¿no? Sigue, lo que pasa es que tu calculadora está limitada a ese número de dígitos. No lo puedo escribir así. Por eso mencionaba yo la geometría. Otros dicen que no fue por el triángulo con el que se peleó Pitágoras, sino que fue cuando los pitagóricos, tal vez el mismo Pitágoras, trataron de encontrar la relación entre el diámetro y la circunferencia de los círculos. Es decir, cuántas, si podía yo expresar a través de una fracción, una proporción o una razón, cuántas veces, cuántos diámetros necesito para darle la vuelta a su circunferencia. ¿Sí? Y bueno, hasta lo puedes decir una actividad que luego se hace en las primarias con un círculo y un hilito, y entonces con el hilito cortan el hilito y luego lo ponen alrededor del círculo y ven cuántos hilitos se requieren para hacer la periferia del círculo.
¿Y cuántos hilitos requieren? Requieren, para este círculo, ¿sí? Requieren tres diámetros. ¿Y cuánto pedacito de diámetro? Cuatro pedacitos de hilo. ¿Eh? A ver, denme. Díganme cuáles son los dígitos. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 4. Faltan. Es decir, hay números incluso en la naturaleza. Ahí están, aquí está. Ahí está. Es la magnitud de este lado. Es la magnitud de este lado. En un triángulo cualquiera que mida una unidad por otra unidad en los lados del... ¿Cómo se llaman estos? Uy. Portazos, no. Catetos, ¿no? Y a este le llaman hipotenusa. Nadie la usa, será por eso. No, sí, hay que usarla. Cuando se hacen construcciones, hay que medir eso. Ahora se dan cuenta por qué las escaleras siempre quedan con los escalones así como que hay un escalón muy alto, muy corto. ¿Qué es una escalera? Una escalera que está en, va a estar a subir a un edificio, aquí empieza, y es una estructura que sirve para llenar este espacio. ¿Cómo le hacen los arquitectos? Pues le encargan la obra al albañil. Así ya tienen aquí echada la culpa. ¿Eh? Al ingeniero. El albañil, el arquitecto, la culpa la tuvo el ingeniero. ¿Bien? Ok. Entonces, o el caso del diámetro, el número de veces del diámetro en la circunferencia, no se puede expresar a través de una proporción o razón o proporción entre números naturales enteros y exactos. ¿Sí? Y lo que me encanta es la definición que da aquí. Todos los números imposibles se expresan como fracción. Es un número irracional. ¿De dónde viene el concepto de irracional? De que no es razón, no es una razón. Ahora, eso llevó finalmente a algo que no entiendo. Pitágoras nunca entendió el por qué eso era así. No lo entiendo, no es natural. ¿Sabes qué? Si es natural, como la cicuta. ¿Sí? No porque sea natural, es bueno. Bueno, no sé si es bueno o malo la raíz de 2. Lo que sí que sé que es mala es la raíz de la cicuta. Esa mata. ¿Sí? No sé si es bueno o no el diámetro o el pi. Lo malo es cuando no tienes dónde hacer pipí. ¿Bien? Sí, luego te da cistitis. Sí. Y eso es delicado. Bueno, entonces, a eso se refiere irracional. Y se ha, vamos a decir, ampliado el significado de irracional a algo que no puedo entender. ¿Correcto? Pero eso es el lenguaje coloquial. El lenguaje matemático es simplemente cualquier número que no se puede expresar a través de una razón o proporción o fracción exacta. Y si hay números en la naturaleza, casi ni modo. Y ya nos será bronca de los matemáticos en saber. Es más, le dan premios al que llegue a encontrar el último dígito de tal número. Como puede ser, hay otros números irracionales en la naturaleza que se desprenden del análisis de la naturaleza misma. Como son, ya encontramos este, ¿cómo se llama? Dijimos, este es pi. Este es la raíz de 2. De hecho, la raíz de otros números. La raíz cuadrada de 7. A ver cuál es la raíz cuadrada de 7, también véanle por ahí. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de... Es más, la raíz cuadrada de 2, que es esa. La raíz cuadrada de 3, también es otro número racional. Raíz cuadrada de 4, pues es 2. Raíz cuadrada de 5, otro número racional. O sea, como se dan cuenta, los números irracionales salen de las coladeras. Y hay otros que son únicos, como el número E, o el número de Euler. ¿Por qué dicen E si es Euler? No, es Euler porque es en alemán. Euler en español. Por eso es el número E.
que este nos, es un número que es la base de lo que conocemos como logaritmo natural. Ya lo veremos más adelante, cuando veamos números logarítmicos. Entonces, de hecho, hay números logarítmicos que son racionales y números logarítmicos que son irracionales. Por ejemplo, los números base E. Base Euler, como el número de Euler es un número irracional, los números logarítmicos de Euler también serán, o base Euler serán base E, serán irracionales. Entonces, esta es la forma en la que clasificamos en general los números. Los números. Y con eso terminamos la sesión del día de hoy. La próxima clase veremos, bueno, qué más hay de los números naturales. ¿Listo? Pues gracias, nos vemos la próxima clase.